Tengo 19 años y hoy, delante de todos ustedes, vengo participando para aportar la corona del Día del Platino. Taxco. Taxco de Alarcón, Guerrero. Hermoso lugar, siempre comparado con un cofre lleno de riquezas para todos los turistas que nos vienen visitando. Siempre llevando en mente que Taxco está ligado con el hermoso metal blanco llamado plata. Taxco de Alarcón, Guerrero. Cuna de miles de artesanos plateros que con sus manos mágicas transforman este metal en joyas divinas. Gracias a estos plateros, Taxco es reconocido mundialmente. Cabe mencionar a tres hombres ilustres que marcaron nuestra historia. El gran literato Juan Ruiz de Alarcón, el benefactor Don José de la Borda y el señor por el cual hoy estamos reunidos, el señor William Spratling, el proveedor de la platería de Taxco de Alarcón. Gracias a este señor, los artesanos plateros hoy en día solventan los gastos de la familia. Estos plateros son una experiencia viviente de por qué muchos años le han dado prosperidad a nuestro querido pueblo mágico. Hoy en día existen técnicas muy modernas para diseñar joyas preciosas. Pero espero que en los próximos años los artesanos recuerden las técnicas antiguas con las que iniciaron la platería, como es el repujado, el cinceleado y el pavoneado. Técnicas que la mayoría de los jóvenes hoy en día no conocen. En 1931, el señor William Spratling inauguró el primer taller de plata llamado Las Delicias, dentro de la casa La Aduana, donde hoy en día se le conoce como la calle de Rafael Crayer. Dicho taller inició solamente con dos artesanos de nombre Alonso Mondragón y Artemio Navarrete. En 1935, el señor William Spratling se organizó para celebrar el primer concurso del Día del Platero, que el señor Justo Castillo tuvo el placer de ganar. Pasaron los años y hasta el 1937 se oficializa formalmente el Día del Platero y desde entonces, cada 27 de junio, celebramos esta fecha tan importante. Ojalá y a las autoridades al mando en los próximos años no se le olvide de celebrar esta fecha tan importante para nosotros los taxqueños. Gracias por su atención y quiero recordarles que gracias a estos plateros somos reconocidos mundialmente. Muchas felicidades, paisanos plateros. Escuchamos la pregunta para la señorita Daisy de voz del licenciado Venancio Díaz Arroyo. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches, amigas y amigos. Muchas felicidades, Daisy. Has tenido un desempeño bueno, excelente, me ha gustado. Y sin duda alguna yo creo que la respuesta de la gente tú la estás viendo. Pero yo quiero ir más allá. Quiero hacerte una pregunta de que para el caso que tú fueras la que represente a las artesanas y artesanos durante este año como reina del platero, dime tú qué foros o qué lugares visitarías para promover nuestra artesanía y cuál sería tu actividad primordial en un año para impulsar a todos los artesanos y artesanas de aquí de Taxco. Bueno, buenas noches. Bueno, para empezar, los primeros lugares que visitaría sería el Museo del señor William Spratling,
donde, en mi opinión, yo organizaría una exposición mostrando todas sus piezas, sus dibujos, sus diseños, donde él estudió, cuál fue su inspiración y cuáles fueron sus metas de, hasta el día, bueno, ya no está, ¿verdad? Pero cuáles serían sus metas hasta el día de hoy para que Taxco siga siendo nombrado en todo el mundo. Lo primero que yo organizaría cuando fuera reina del Día del Platero sería, ya que tenemos universidades de diseño gráfico, diseño industrial y artes y diseño, lo más importante para todo es el estudio y la organización. Ahí yo organizaría que los estudiantes del día de hoy estudiaran con los profesores artesanos antiguos que tienen más experiencia y así mejorar piezas mejores para que Taxco nunca dejara de ser nombrado. Gracias.